wonderful day. Del planeta de los simios. Esta saga me parece muy interesante. Despegó con Rise of the Planet of the Apes, pasando por Dawn of the Planet of the Apes y finaliza con War of the Planet of the Apes, protagonizadas por Andy Serkis, quien ya sabemos tiene una gran experiencia en todo este asunto de la captura de movimiento. Recordemos, él fue Gollum en El Señor de los Anillos, hizo de King Kong en la película de Peter Jackson y ahora haciendo de César. A world found upon faith. Estas tres películas culminaron bastante bien en su momento. Es más que obvio que a más de uno se le pudo haber arqueado la ceja cuando apareció este tráiler, pero creo que el resultado fue bastante decente. Estas nuevas películas del Planeta de los Simios mayormente están inspiradas en las secuelas que dejó la original de los años 60, protagonizada por Charlton Heston. Antes de yo ir a ver esta nueva película, me di un repaso por la saga original, desde la primera hasta la última, y realmente es curioso pensar que hayan tomado como referencia las películas que en mi opinión son como las más flojas de toda esa saga: La conquista del planeta de los simios y La batalla por el planeta de los simios. Es interesante cómo toman esta idea y la convierten en un completo remake, pero un remake hecho y derecho. Esa debería ser las líneas que deberían tomar muchas películas en la actualidad. En lugar de agarrar clásicos y volver a contar la misma historia una y otra vez, mejor tomemos una historia que ya ha sido contada antes, fracasó, pero ahora podemos mejorarla y actualizarla para un público más contemporáneo. El reino del planeta de los simios, sin embargo, toma más inspiración, diría yo, de la primera película que de las secuelas que le vinieron. Y vamos a encontrar muchísimas referencias a la película original en el transcurso de la aventura. Particularmente vamos a encontrar una similitud con el tema a tratar, que es el fanatismo religioso. Y es interesante porque, si bien es un tema que se repite, la manera en que se aborda es completamente diferente. En la primera hablan de que el fanatismo religioso es peligroso para desprestigiar otros ángulos u otros planteamientos que se puedan realizar sobre determinados mandamientos, como quieran verlo, y le impide a la población pensar por sí misma o desarrollar un pensamiento crítico. En esta película, sin embargo, hablan sobre el fanatismo religioso, pero orientado hacia la manipulación de las masas para conseguir objetivos egoístas de parte del líder de esta historia, que vendría siendo Proximus Caesar. Proximus Caesar se proclama el nuevo César, pero muchísimo más cruel y no tiene ningún tipo de apego por los seres humanos, más bien los desprecia y él considera que deben ser exterminados. Ahí es donde entra el debate principal de la película, que es sobre cómo los simios podrían llegar a un acuerdo con los seres humanos para vivir en armonía. Y desde mi análisis personal, yo creo que esto es algo que nunca se va a dar. En las siguientes películas no creo que vaya a haber una conclusión muy satisfactoria para ambos bandos, porque tanto los humanos como los simios van a estar en constante pelea por quién es la raza dominante. Y esto lo podemos ver en la muchacha que sigue a los simios protagonistas, porque ella en particular no sigue la visión que ellos tienen y tampoco piensa ayudarlos propiamente. Los acompaña en esta aventura porque cree que sus objetivos de hacer al ser humano la raza dominante de nuevo podría darse siempre y cuando ellos cumplan su función como las herramientas dentro de su gran plan. Como siempre, los efectos visuales son una pasada y sobre todo estoy muy impresionado sobre cómo lograron hacer que los simios se vieran tan expresivos. Cada mirada de frustración, de tristeza, de felicidad o de asombro está plasmada en sus rostros. Incluso había una escena en donde estaba Noah, el protagonista, observando que algo malo está sucediendo, pero a hurtadillas, y suena su caballo, lo delata y él pone una expresión como de que ¡ay, diablos! No. Es justamente esa expresión en su rostro la que yo también tenía cuando veía la película. Han logrado perfectamente que nosotros como audiencia conectemos con todo lo que esté sucediendo y con los simios, haciéndolos ver no como unos animales por computadora, sino como personajes auténticos.
esta es una película bastante aceptable. Sin embargo, creo que no está aportando lo suficiente a la historia como para yo decir que pues está revolucionando o lo que sea. Sin embargo, tomando en cuenta que esta es una saga que ha tenido una larga trayectoria durante bastante tiempo, debería considerarse este como un gran logro, porque no siempre se hacen cuartas partes que queden bien y bastante sólidas como lo ha logrado El Planeta de los Simios. Y bien, compañeros, hay muchas películas que se me está dando la oportunidad de ver, muy poco tiempo para cubrirlas y voy a tratar de mantener este canal lo más activo que se pueda dentro de mis posibilidades. Así que nos vemos en la próxima review. No se olviden de que si quieren y está a su alcance, pueden enviar una pequeña contribución a mi cuenta de PayPal.